mi experiencia como alumna de la Universidad Iberoamericana Puebla ha sido enriquecedora en todos los sentidos, pues he tenido un acompañamiento de formación integral dirigido a potenciar mis capacidades y alentar mi participación en los diversos campos de acción que conciernen a mi licenciatura. He podido dimensionar la gran importancia de la innovación para la incidencia social. Y este reconocimiento lo he podido plasmar a través de la realización de diversos proyectos colaborativos y multidisciplinarios, entre los que destaca nuestro proyecto de más reciente creación, que es el desarrollo de la sopa instantánea Ramex, y que fue un producto pensado para mejorar las condiciones de salud de la población mexicana a través de la aplicación de la tecnología en alimentos, por lo que puede observarse que los jóvenes estamos muy comprometidos con el mejoramiento de la sociedad a través de la calidad académica, pero también la incidencia social, y demostrarlo a través de las obras, más en las obras que en las palabras. La verdad, algo que me gustó muchísimo de la Ibero Puebla al comenzar mi elección de dónde iba a estudiar fue que la Ibero siempre me iba a ofrecer este complemento entre las actividades que yo amo con mi formación profesional. Estar en el equipo representativo de básquet y en el equipo representativo de ensamble me forman no solamente como una gran profesionista, sino como una gran persona. Entonces creo que tanto la confianza que me ha brindado el arte aquí en la Ibero como el trabajo en equipo que he logrado aprender en los equipos de básquetbol son dos cosas que siempre voy a poder aplicar para mi profesión en lo académico y en la vida en general. Y es que es verdad que en la Ibero Puebla aprendemos a ser las mejores personas para el mundo. Alquimia es un material didáctico gamificado para terapia de duelo para adolescentes que tienen padres oncológicos en fase 3 de cáncer. Mi proyecto fue hecho durante la materia de AC3, en el cual estuve trabajando con 3 maestros, 2 de la carrera y 1 externo. También estuvimos trabajando mucho con personal del IDID aquí dentro. Tuvimos un proceso en el cual los maestros nos explicaron sobre Modeva, el cual es un portafolio en el cual nosotros estuvimos insertando y añadiendo poco a poco cada uno de nuestros procesos para llegar a lo que ahorita es alquimia. Esta formación no solo me ha preparado profesionalmente, sino que también me ha proporcionado herramientas para enfrentar desafíos, al igual que adaptarme a diversos entornos y contribuir positivamente a la sociedad. El proyecto que hicimos en Tetela de Ocampo se basa básicamente en crear una estrategia turística para que las personas entiendan cómo deben de atraer el turismo a su municipio y hacerlo de la mejor forma. Y que la gente haya visto cambios después de que nosotros fuimos, pues la verdad es que se siente muy padre, porque lo que a mí me gusta es que no solamente es una formación técnica, o sea, no solamente se encargan de crear personas pues profesionales en el tema de todo lo teórico, sino también es personas humanas, ¿no? Y también es importante mencionar que Modeva ha sido una clave fundamental para que este se pueda hacer de la mejor manera, pues es importante decir que ahí vamos archivando todos los objetivos que vamos alcanzando. Por eso yo creo que mejorar el mundo es posible. Para incidir en la realidad es importante conocer la cultura del sordo. Es importante aprender aquí en estos programas de educación continua cómo se comunican para poderlos entender mejor. Aquí es diferente en la Universidad Ibero, porque aquí apoyamos a los alumnos para que haya maestros sordos, maestros intérpretes, para animarlos a enseñarles y que vayan aprendiendo estos temas de la inclusión. Es diferente por todo el apoyo que se les da. Yo, me siento bien emocionada y muy feliz, porque los alumnos van adquiriendo todos esos aprendizajes, van memorizando las señas, y yo amo cómo van aprendiendo todos ellos, y esa es mi parte favorita, que me aceptan a mí, y esa es una verdadera unión. Las empresas, cuando se dirigen a nosotros para un diplomado, no solo buscan la capacitación que reciben a través de los profesores que formamos parte de los equipos de educación continua o de los equipos académicos de las carreras, sino también están buscando hacer como lo que se llama en inglés el networking, ¿no? El comunicarse entre ellos. ¿Qué aporto yo? ¿Qué aportas tú? ¿Y en qué nos podemos entender? Y que logremos objetivos y provocar que la gente tenga una mejora en sus vidas. En la Ibero Puebla lo primero que hacemos cuando iniciamos un diplomado es decir bienvenidos al Ibero Puebla, bienvenidos al regreso a la universidad y disfrutad el aula de nuevo. La universidad cuenta con profesores muy profesionales que tienen
toda la experiencia y la capacidad que sí nos transmiten los conocimientos que ellos tienen para que nos puedan enriquecer. La maestría la tomé por iniciativa propia porque los programas de estudio, la verdad, sí te aportan conocimiento, experiencia. Profesionalmente me ayudó a un ascenso. La verdad, yo regresaría a estudiar otra maestría. Me gustó el ambiente. Profesionalmente creo que sí me dio conocimientos más actuales. Definitivamente lo que yo necesitaba era actualizarme y creo que el plan de estudios de la universidad me brindaba esa información que yo requería en su momento, ¿no? El MAGIS es lo más importante en nuestra prepa. Es lo que nos ayuda a acompañar a los estudiantes en el nuevo proceso para que ellos se vean inmersos en este mundo. Existen tres experiencias en la prepa, lo que es la experiencia en primero, que es la experiencia de servicio social, la experiencia en segundo, que es el servicio laboral, y la experiencia rural. Porque más allá de las materias, de lo que nosotros podemos dar a través del currículo, también podemos ayudar a los chicos a que sean capaces de ver que existen varias realidades. Esto de también ser Connie para los demás me llamó mucho la atención y decidí estar en Prepa Ibero, ayudar, apoyar a la gente que lo ocupa, no quedarnos solo viéndonos a nosotros mismos y ayudarnos a nosotros o a los demás, sino ayudar a todas las personas, ser Connie para los demás, como lo dice la Ibero.